Mitos presenta. Los colegios de ingenieros y profesionistas advirtieron que la zona donde se pretenden construir los hospitales civil e infantil representan un gran número de riesgos debido a que se ubican en lugares susceptibles de inundaciones, deslizamientos e inestabilidades debido a la presencia de fallas geológicas. Al revisar el proyecto con relación al Atlas de Riesgos y al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia, observamos vulnerabilidades que representan permanente zozobra de riesgos latentes por corrientes de agua atípicas, inundación, corrimientos del suelo de moderados a altos, efectos por desastres antisismos, toda vez que se encuentra entre zonas de falla y de fractura del suelo. Los profesionistas señalaron que existe un terreno en las inmediaciones del Estadio Morelos, el cual tiene una extensión de 20 hectáreas y cuenta con mejores condiciones para la construcción de los nosocomios, pero sobre todo es de fácil acceso para los usuarios de los servicios de salud. Hicimos un estudio igualmente del Atlas de Riesgo y de la vulnerabilidad en la zona de la ciudad de Morelia y tenemos lo siguiente. El Estadio Morelos se encuentra en esta zona. La terminal de autobuses se encuentra en esta zona y la zona donde pretendemos proponer que se pudieran construir estos hospitales es un área de 20 hectáreas sin riesgos ni vulnerabilidades de fácil acceso, con mayor área, con gran posibilidad de crecimiento y abastecimiento de agua, entre otras cosas. En conferencia de prensa, los integrantes del Colegio de Ingenieros pidieron al gobierno del estado reconsiderar el proyecto de Atapaneo por uno que sea de mayor conveniencia para los usuarios y también cercano a la mancha urbana. De que hay otros lugares, sí los hay, por lo menos otros 7. Nos consta de uno, tenemos un documento escrito y firmado por la gente del comisariado de Gidal de Quinceo 2, que es precisamente el que estamos proponiendo. Y nosotros no los conocemos, porque el gobierno nunca los dio a conocer, y mucho menos al Colegio de Ingenieros. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.